y poeta mexicano. Nació el 31 de marzo de 1914. Por tal motivo, estamos participando en los festejos del aniversario de su natalicio. En 1990 obtuvo el Premio Nobel de Literatura y otros muchos premios más a lo largo de su vida. Alumnos de la Escuela República de Tanzania, presentamos una pequeña muestra de dibujos y pinturas inspirados en el contenido de sus obras.
viento. Cantan las hojas, bailan las peras, en el peral gira la rosa, rosa del viento, no del rosal. Fragmento de Octavio Paz.